Hola, mi nombre es Joel. Mi país es el Ecuador. Mi país está en la mitad del mundo. Me llamo Brian. El Ecuador tiene 4 regiones: Costa, Sierra, Oriente y Galápagos. Somos un país chiquito. Medimos 256.000 kilómetros cuadrados. Cuando vengas a conocerlo, verás que es bien bonito. Tenemos playas súper chéveres. Tenemos montañas grandes y bosques verdes. Aquí vivimos gente mestiza, blanca, negra, mulata. Somos un país pluricultural y multiétnico. Los ecuatorianos somos alegres y amables. Nos esforzamos por estudiar y salir adelante. Hay cosas malas. Algunos niños tienen hambre y no tienen dónde vivir. La educación es muy mala en algunos lugares y falta atención médica y trabajo. Por eso mi primo se fue a otro país. Eso se llama migración. Siempre se van para mandar plata de allá. Y los chicos se quedan solitos con las abuelitas. Y es triste que no esté la familia unida. Pues ya no quiero vivir en este carpuela, porque lo que tenía se llevó el río. Para ayudarnos vinieron desde hace muchos años los salesianos mandados por su fundador. Ellos vinieron en el 1859 y nacieron en Turín. Ahí el señor Don Bosco comenzó la familia salesiana. En el Ecuador, el 18 de febrero de 1888 empezó el oratorio festivo. Y el 15 de abril del mismo año se inauguraron los talleres salesianos del Sagrado Corazón. Y desde allí siguen haciendo muchas cosas. Y no paran de crear nuevas obras. En el Ecuador al principio fueron 8, y ahora más o menos son unos 200 salesianos. Entre padrecitos y coadjutores, viven en 29 comunidades. Son especialistas en educación y en jóvenes. Los padrecitos son pocos, pero hacen muchas cosas. Dan misas, juegan fútbol, son directores, ayudan a la gente, dan clases, exportan quesos. Y algunos cocinan, enseñan el catecismo y me invitan al oratorio. Para cumplir con la misión de educación y evangelización a los jóvenes, los salesianos estamos presentes en varias áreas de acción. En la pastoral juvenil participamos en grupos del oratorio, de la infancia misionera, del voluntariado, los scouts y otros grupos más. Yo vengo y doy todo lo que tengo. Estoy gritando con mis chicos, me voy al suelo, pateo una pelota de fútbol, juego básquet, lo que sea. No me importa lo que sea, con tal que los chicos estén contentos conmigo. Ese es el carisma salesiano, esa es la alegría salesiana que tenemos, ¿no? Yo aquí oro en el trabajo que tengo. Oro con los muchachos, jugando, divirtiéndome con ellos. Esa es mi oración para Dios. Tienen una presencia muy cercana y nos motivan a los jóvenes para juntos compartir vivencias y valores que nos ayuden a ser protagonistas de nuestro crecimiento humano y cristiano. Los salesianos son súper educadores y son nuestros amigos y nos divertimos aprendiendo y nos dan educación de calidad. Mi papi y mis hermanos y yo hemos estudiado con los salesianos. O sea, tiene desde jardín de infantes para chiquitos hasta escuelas, colegios y ahora universidades con posgrados. Trabajan en bastantes parroquias. Dan misas y me bautizaron. Dan cursos para casarse y catecismo. Yo voy a misa con mi familia y el padre nos cuenta que en la parroquia ayuda a mucha gente.
Los grupos juveniles animamos las misas y hacemos muchas actividades como irnos de voluntarios por un año. La realidad de la pobreza en los barrios marginados constituye un gran reto y una llamada a la presencia salesiana. Las parroquias están situadas en barrios populares. Sí, sí, mamá.